Hola, yo soy Carolina y nosotros, junto a mi madre, Sandra, somos las fundadoras de Carolina Flower. Y nosotros nos dedicamos al arte y decoración con las hojas de choclo. Nosotros lo que hacemos es que de los residuos orgánicos de las hojas de choclo los transformamos en algunas piezas de artes, como pueden ver, en muñecas, flores, cintillos, collares, aros, entre otros. Bueno, este negocio comenzó ya al 2018 aproximadamente. Yo había hecho en Ecuador un proyecto de las hojas de choclo del arte. Y esto me enseñó mi mamá y siempre me ha inculcado en que yo tengo que seguir la tradición. Uno siempre tiene que estar arraigado a las tradiciones familiares. Bueno, mi madre aquí ya lleva 26 años en Chile y ella me tuvo aquí, yo soy chilena. Entonces ella, para una mejor educación, para que yo estudiara la media y todo, me lleva a Ecuador. Entonces yo vivía allá mayor parte, como 11 años. Cuando vinimos acá, para sorpresa nuestra, estaba tomada nuestra casa. Eso fue el gatillante de que empezáramos nuestro negocio. Tuvimos nosotros que estar trabajando en las ferias libres y con un salario mínimo, podríamos decirlo, 10 mil pesos diarios. Y ahí, el momento que estaban botando las hojas de choclo en el verano, a mi mamá se le ocurre la idea y dice: oye, ¿por qué no empezamos a hacer lo que sabíamos hacer, tu proyecto y todo? Y así comenzó Carolina Flower. Nosotros estamos específicamente aquí en Santiago, vendemos en ferias, vendemos por Instagram, por Facebook, también estamos así creando videos en YouTube para que la gente nos vaya conociendo más, y también enviamos por Starken a regiones, no hay problema. Bueno, nuestros productos que realizamos, ahora estamos en la colección de la Chocli Pascua. Entonces tenemos Chocli Conejos, y aquí pueden ver, ahí, una mujercita, acá está su pareja. Esta es la colección de Pascua de este año. También nosotros realizamos lo que son cintillos para niñas o para señoras, también lo llevan, de distintos tonos, se ve muy, muy bonito. También los accesorios, los aritos, estos obviamente les cuento que están prensados, no se destiñen con el sol y tampoco se deforman con el agua, y es algo liviano de llevar. Sí, también hacemos ramos personalizados para el Día de la Madre, para el Día de los Novios. Aquí pueden ver las rosas naturales. Lo que realizamos también nosotros son los arreglos, y hacemos con las rosas que parecen naturales, y esto le dura muchísimo tiempo también. Tiene una duración aproximada de 10 años. Yo siempre digo que los Choclifans, como así los llamamos a nuestros clientes habitualmente, son los que dan vida a este proyecto, porque sin ellos nosotros no estaríamos donde estamos. Cuando uno trabaja, cuando tú persistes, cuando tú sigues adelante en tus proyectos, en este caso yo estoy estudiando ingeniería en administración de empresas y egresé, y esa era la idea, de que yo pueda seguir escalando el negocio con otra dirección. No necesariamente tiene que ser con mucho volumen para poder llegar lejos, sino que también le podemos ver el lado artístico, a que la gente le guste, que sea accesible para todos y que les guste.